lugares son las frases más precisas de lo que yo voy a hablarle. Gabriel nació sin su padre, pero con mucha humildad. Las caricias de su madre nunca las podrá olvidar. Por brindarle sus modales cuando empezó a caminar. A sus 14 cumplidos su destino fue emigrar a los Estados Unidos para poder regresar. Sus sueños fueron cumplidos, su vida empezó a cambiar. Materialista. La vuelta del Cerro Prieto, su camión ya iba sin frenos, botándose al campo abierto, y él quedando muy enfermo, paralítico por cierto, lo que le dolió al saberlo. Los días, pero logró superar junto a su esposa querida que lo apoya en trabajar. Es mecánico, ni se diga, en Atlanta lo han de hallar.